El señor presidente de la República ha tenido un detalle hermoso de conceder la condecoración de la Orden del Sol en grado de comendador a una persona muy querida para todos nosotros, la madre Soledad García, monja de clausura, que hace 50 años vino desde España al Perú para hacerse peruana y quedarse con nosotros, acompañado de la señora Presidente del Congreso y de las altas autoridades. Luego pasaremos al claustro para proceder a tan distinguido reconocimiento a la Madre Soledad y al Monasterio de Carmelitas Descalzas Nazarenas. Anunciado, Monseñor Chau, el acto que tendrá lugar a continuación, un lindo detalle. Ya le debemos esa diligencia de la cual hablábamos antes, ¿no? Esa diligencia en el cuidado del monasterio, en el culto al Señor, en el guiar esta comunidad. Y entonces hoy se le hace este hermoso reconocimiento. Allí vemos a la Madre Soledad, la priora del monasterio, en su silla prioral, ¿no? Normalmente a la izquierda de donde está ella en pantalla, a la izquierda está durante todo el año la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces la priora está a la derecha de la imagen del Señor, desde allí guía a la comunidad. Sobre la pared detrás de ella, hacia arriba, está la Virgen de la Nube durante el año, ¿no? Mientras no está acá en recorridos procesionales o dentro de la iglesia, a ella la van a condecorar con la Orden del Sol por estos hermosos 50 años vividos dentro de nuestra institución, sirviendo a este monasterio, a esta iglesia, y desde allí promoviendo el culto al Señor de los Milagros. Claro, precisamente la distinción que se le va a imponer es por acciones, digamos, servicios distinguidos, ¿no? Una condecoración muy importante, ¿no? Para una madre, una religiosa, que como usted bien dice, ha venido desde España desde hace ya 50 años. 50 años. Y bueno, son muchas las contribuciones que ha hecho aquí en nuestro país, sobre todo aquí en el monasterio, ¿no? El monasterio de las Nazarenas, la iglesia, el modo como la iglesia la vemos ahora. Yo la conocí de niño, esta iglesia, siempre la he frecuentado, ¿no? Y vemos el esplendor que ha recuperado el monasterio interiormente, que es el lugar donde viven estas monjas, que las quiso don Sebastián de Antuñano con madre Antonia Lucía dentro de la historia del Señor de los Milagros, quisieron que junto al Señor hubiera un monasterio. Entonces, el cuidado, primero la oración, porque lo primero que hace una monja carmelita es orar, orar por el país, orar por la nación, orar siempre. Y en ese sentido, es importante mirar ese servicio de ella que luego se ha materializado en la administración del monasterio, en la caridad. Es bueno que los televidentes sepan que en este monasterio, de lunes a sábado, se da almuerzo y desayuno a más de 700 personas necesitadas, niños y ancianos. Las monjas de clausura normalmente no son para estas obras de apostolado, pero la sensibilidad espiritual de ellas les llevó a, con las donaciones que vienen aquí a la iglesia, ¿no?, proveer a los pobres. Y son ya muchos años que todos los días más de 700 niños y ancianos, si uno pasa por la Avenida Emancipación hacia mediodía, va a encontrar todos los días una cola de personas que con gran diligencia, con gran cariño son atendidas. Las madres gestionan, ellas son de clausura, no pueden salir al comedor, claro, pero gestionan todo, tienen personal. Hay un dispensario médico en las tardes que gratuitamente atiende a también personas necesitadas. Y muchas veces incluso no solo están los médicos. Estamos viendo la belleza del coro, el Via Crucis, que donde ya rezan el camino de la cruz, ¿no? Están los cuadros del Via Crucis. Pero retomando lo que decíamos, a veces dan incluso medicinas. Y acá se ha formado una cadena muy hermosa. Personas que vienen, que donan medicinas. La hermandad del Señor de los Milagros, a través de sus cuadrillas, algunos traen sacos de arroz, traen medicinas, y así las madres ayudan. Y todo esto se le debe a Madre Soledad, que ahí vemos allí presente, que es la gestora de todo esto, y Madre María Rosa, que ya falleció. Madre Soledad, muy humilde, emocionada. No le gustan, ella por carácter no es muy afecta a este tipo de reconocimientos. Como buena monja, siempre ha buscado el silencio de su oración y de su contemplación. Pero bueno, también ahora
va a tener este... Es una condecoración precisamente que le van a entregar. Y entonces allí es, la vemos. Es un privilegio ver, después de todo lo que usted nos está contando, ver a una madre que generalmente están en claustro. Así no es, ellas no salen habitualmente a la calle, salvo por un tema médico, urgente, qué sé yo, ¿no? Pero la vemos allí a ella, pues se está leyendo protocolarmente la resolución de... Os otorgo esto, orden al mérito en grado de comendador, por sus servicios a la cristiandad y al Perú, y todo lo que usted ha hecho por nosotros. Muchas gracias. Agradezco de todo corazón y sé que no merezco, pero seguiré trabajando por el Perú hasta que el Señor quiera. Pero no solamente yo, esto va dirigido a tantas hermanas de clausura que en todo el Perú, en toda la sierra, la selva, en la costa, rezan, se sacrifican y se entregan por él. Ellas también forman parte de esta medalla, lo mismo que las hermanas de vida activa que cuidan los hospitales, los pobres, los ancianos, los niños, se sacrifican y llevan su vida dura por algo. Ellas no recibirán esto, pero la nuestra sirve para todas. Le agradezco este detalle, no por mí, sino por todas las religiosas que viven en esta hermosa tierra del Perú, que como yo encontré aquí mi patria, mi familia, en mi comunidad, mis anhelos de ser algo para que el reino de Cristo avance, que no nos dejemos dominar por Satanás y sus secuaces, sino que busquemos siempre a Dios en todas nuestras acciones. Eso le pido al Señor, que el Perú crezca, crezca en amor de Dios. Es un pueblo piadoso, devoto. No se lo quiten, no le quiten a Dios, déjenle. Cuando caminamos bien es porque caminamos de la mano de Dios, señor presidente. Agárrese de la mano de Dios, que Él no le va a dejar. Él es nuestro Padre. A pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, adelante con el Señor. Pero háganos un Perú cristiano, un Perú lleno de amor de Dios, un Perú que ama al Señor de los milagros, este Señor de los milagros que tantos favores nos hace. Disculpe lo largo, pero mi corazón quisiera decir mucho más. Pero... Y él le va a ayudar. Y ha reconocido, ha dicho que esta distinción la recibe en nombre de todas las religiosas de este monasterio, las que han pasado,
las de todo el país y también las de vida activa que están en los hospitales, que están sirviendo a los pobres. Vemos pues ese espíritu grande, la magnanimidad de Madre María Soledad, que ha dicho: en el Perú encontré mi patria, encontré mi familia, encontré mi comunidad. Entonces, un acto hermoso de este reconocimiento a una ejemplar religiosa y esa sencillez de corazón y grandeza de la madre que se ha permitido pedirle al presidente. Ella le está retornando, ofreciéndole un presente al señor presidente, le ofrece un detente del Señor de los Milagros, que el presidente inmediatamente ha querido ponérselo, la madre le ayuda. Cabe resaltar que esta es una celebración pues un poco fuera de lo común, normalmente a la clausura no se ingresa habitualmente, pero visto el gesto que ha tenido el señor presidente, evidentemente informado de quién es la Madre Soledad, de hacer esta condecoración, con la autorización del señor obispo, de Monseñor Raúl Chauquispe, pues ha ingresado y recibe estos para realizar la condecoración. Ahora también le entrega a la madre, a la señora presidenta del Congreso, otro detente, como señal de fomento de la devoción al Señor de los Milagros. Sí, queremos que siga orando por nosotros. Santa española del siglo XVI, algunos le llaman Santa Teresa de Ávila, siempre recalcaba en sus religiosas que había que tener algunas virtudes humanas, las monjas, y una de ellas es la alegría y el buen humor. Y ese es el signo de una verdadera unión con Dios. El Papa Francisco también siempre nos pide que los consagrados a Dios pues mostremos alegría, mostremos buen humor, y la madre tiene pues ese gracejo español y esa alegría y buen humor, y sobre todo esa sencillez, ¿no? O sea, la vemos sin ninguna pose, con gran sencillez, con gran naturalidad, recibiendo esto y con la humildad que ya mostró, sintiendo que esto lo recibe en nombre de toda la vida religiosa. También quisiera destacar que los monasterios de religiosas carmelitas descalzas, por una disposición de Roma desde hace unas décadas, casi dos décadas, deben constituirse en cada país en asociación para ayudarse en un poco el vivir mejor la espiritualidad, el vivir su carisma. Y Madre María Soledad es también actualmente la presidenta de la Asociación de Carmelitas Descalzas en el Perú. Fue elegida 3 trienios, luego no pudo ya ser elegida porque se podía solo máximo 3, y nuevamente ha sido reelegida. Está. Entonces eso muestra también el cariño que ella suscita en las demás carmelitas del Perú. Es una religiosa muy, muy virtuosa, muy amante. Es mejor dejar pasar el día y olvidarse nomás. Qué mejor lugar para estar allí y olvidar de los problemas, el señor presidente. Le entrega ahora a la madre unos recuerdos también a los señores ministros. Son, parece ser, imágenes del Señor de los Milagros que les está entregando también a ellos. Más porque ahí se acabó. ¿Van a traer el señor presidente? Sí, sí, porque además el detente, porque además es como llevar al señor contigo, y normalmente se lleva en el lado izquierdo, que tradicionalmente se dice el lugar del corazón. Entonces es como la expresión de la vinculación personal con el señor. Además, cabe resaltar que esta idea del detente surge ya dentro de la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? En el siglo XVII en Francia, y era la idea, se escribía allí, ¿no? Se dibujaba el corazón de Jesús y se ponía detente, pero referido al maligno. O sea, que el maligno se detenga porque este corazón es de Jesús, ¿no?
o sea, el corazón de la persona que llevaba el detente. Entonces, por eso el nombre detente, como decir, ahuyéntate, ahuyente el mal. Entonces, es un signo que acá en Perú, relacionado con el Señor de los Milagros, ha quedado pues como esta vinculación con él, este querer tener al Señor en el propio corazón. De la ONDE, seguro fue el último. Sí, de la ONDE fue el último. Están recordando que el presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde, en su segundo periodo, fue el último en venir a una misa de la nación. Pero aquí seguimos, al pie del Señor. Y con él no hay pérdida. Con él no hay pérdida. La madre le dice al presidente que con el Señor no hay pérdida. Muy bien, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Un momento entrañable, cordial, que se ha vivido dentro del coro. De repente algún día usted puede ir a España y poner un poco de orden ahí. Pero bueno, con buen humor le he dicho que vaya a poner orden en España si algún día va. La otra madre le dice que no la van a dejar ir. Tiene recuerdos. Recuerdos de su tierra natal. Están revueltos, ¿no? Están revueltos. Sí, están revueltos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, le acompaño. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias, Sacha. Mis hermanas. Un abrazo a toda la comunidad. Ya sabe que vamos a seguir llamándola. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Comienza pues a despedirse. Ese es el retablo donde habitualmente se encuentra la imagen del Señor de los Milagros. En las andas, que se ha retirado de donde está el terciopelo rojo, no se ha puesto el crucifijo, pero ese es el lugar que alberga habitualmente durante el año la imagen del Señor de los Milagros, sin los adornos que salen en procesión, sin las joyas, sin nada, solo el lienzo. Sí, de esta manera, pues el presidente de la República ya se retira de la iglesia de las Nazarenas. Y bueno, en los exteriores está nuestro compañero Jorge Malmor. Sabemos que hay mucha gente que también está alrededor, ha estado participando en los exteriores también de la celebración eucarística, con las imágenes que hemos transmitido en vivo y en directo y que aún estamos transmitiendo en señal abierta. Y bueno, pues aquí vemos pues algunos fieles que se le acercan también al presidente de la República, ofreciéndole su regalo. Se ha recordado mañana su cumpleaños. Sí, bueno, de esta manera pues ya le damos pase a Jorge Malmor. Están entonando el Happy Verde aquí adentro, en vísperas del cumpleaños del jefe de Estado. Y él, a mí, lo vemos aquí un poco interpretando esta tradicional canción, Happy Verde. En efecto, Yuli, buenas tardes. Extender los saludos también a los televidentes. Imágenes en vivo desde la iglesia Las Nazarenas. Se despide entonces de esta manera el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, desde el santuario del Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla, en esta misa en honor al Señor de los Milagros por el bienestar de la nación. Vemos entonces que está acompañándolo el Monseñor Raúl Chau, él es obispo auxiliar de Lima. También hay algunos ministros de Estado que están también al lado del jefe de Estado y la banda de la Policía Nacional que toca la melodía de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Están rindiendo al jefe de Estado precisamente de esta manera a su salida del santuario de las Nazarenas. Él está acompañado, como mencionamos, del obispo auxiliar de Lima y también de algunos ministros de Estado.